desarrolla durante todo el mes de octubre y es una programación que se ha realizado un poco pensando que tengan tanto la parte lúdica como la parte más cognitiva o preventiva. El día 1 de octubre, que es el Día Internacional de las Personas de Edad, se realizó un pequeño homenaje a nuestros mayores nacidos en el año 1927. Precioso el homenaje que hemos visto en redes sociales. Sí, bueno, el homenaje fue en el Centro Cultural de La Vera. La verdad que contamos con un par de mayores y bueno, yo creo que al fin y al cabo se mostró sus historias de vida, sus experiencias, que era el objetivo, y disfrutar un poco y compartir también con todos ellos y ellas. Y nada, también hicimos una campaña en redes sociales de nuestros mayores del Centro de Estancias Diurnas que, bueno, plasmaron en papel una serie de consejos o de mensajes que querían lanzar a la población y la verdad que fue un éxito. Sí, como te decía, ya hecho el homenaje, que fue lo primero como arrancamos el mes del mayor, se han hecho una serie de talleres a modo preventivo, a modo cognitivo también para nuestros mayores, que es muy importante. Ha venido un neurólogo como José Bueno. También hemos tenido un taller de habilidades diversas y tema de nuevas tecnologías. Hicimos la excursión, que fue un éxito por el norte de la isla. Concretamente visitamos Buenavista, su casco histórico, un posterior almuerzo y diferentes actividades. Y nos queda un fin de semana de hotel por el sur de la isla, que también ha tenido una gran participación y seguramente lo pasaremos genial. Bueno, yo los acompaño a todos lados, además es una demanda, que los acompañe, pero encantada de compartir tiempo con ellos. Al fin y al cabo es la parte bonita de todo esto. Efectivamente, la relación con nuestros mayores no es concejala mayor, es una persona, Estefanía, y la persona mayor que esté delante, tanto conmigo como con cualquiera de mis compañeros de grupo de gobierno. Los mayores son fundamental para nosotros y lo que te decía, consejos, experiencias, sabiduría, saber estar, valores, principios, tienen muchísimas cosas de las que aprender de ellos. El mes del mayor ha funcionado, la verdad, genial y además ha tenido una alta participación, que es verdad que era uno de los factores que temíamos por el tema de la pandemia, porque los mayores aún tienen miedo y es normal, pero es verdad que ha tenido gran afluencia y ha participado la gente, se ha involucrado. Yo creo que también tenían, después de lo vivido, claro, tenían ganas de volver a retomar un poco la actividad y volver a encontrarse y compartir entre ellos, que muchísimos hacía mucho tiempo que no se veían. Yo creo que nosotros tenemos que potenciar que la parte que no le dé la familia al mayor, que hay muchos que la tienen, pero también dárselo a nosotros, esa conversación con ese amigo, con el otro mayor, que se conocen y que se encuentren con nosotros, incluso que ellos puedan hablar. Una partida de cartas, por ejemplo. Exactamente, sí. Lo más básico, lo que nos parece más insignificante, que no lo es para una persona mayor, puede significar muchísimo. El tema de socializarse, yo creo que los mayores han dejado de, incluso como me decías, con sus familiares, han dejado de hablar durante este tiempo, o no de hablar, pero sí de hablar cara a cara, que es clave, y yo creo que ahora es momento de volver a desarrollar actividades que hagan que ellos puedan salir, que ellos se encuentren cómodos, siguiendo todas las medidas sanitarias, por supuesto, y velando por su seguridad, pero que puedan volver a compartir y a vivir, que al fin y al cabo yo creo que es fundamental. Yo me quedaría, los mayores, pero no hablo de mí, yo creo que es verdad que los mayores, como decíamos, están en la cúspide de la pirámide para nosotros, pero como te decía, no para mí, para todos, desde el alcalde a cualquiera de mis compañeros, yo creo que son prioridad absoluta, que tenemos claro cuáles son nuestras prioridades y ellos están ahí sin duda alguna, y todo el trabajo que hagamos para ellos también será poco, porque al fin y al cabo a mayores llegaremos todos, claro. Es algo que tenemos que tener en cuenta, y todo lo que se haga por ellos nos beneficiará a nosotros mismos en un futuro. Ahora mismo, hombre, la verdad que contamos con muchísimos mayores de edad avanzada, que es una ventaja. Sí, es una ventaja también y un privilegio poder contar con ellos con esas edades. Pero sí, como te decía, el día 1 los homenajeados y homenajeadas tenían ya 94 años, pero es que incluso años anteriores los que se habían homenajeado eran incluso mayores que ellos.
Bueno, pues yo le diría a los mayores del municipio que han vivido una época muy complicada por el COVID, que han sido uno de los colectivos más perjudicados por la pandemia, pero que es hora de que se quiten un poco ese miedo, que salgan a la calle, que ya estamos todos y todas vacunados, que vuelvan a vivir al fin y al cabo y a que nos dejen nutrirnos nuevamente de sus experiencias, de sus conocimientos. Y que nada, que este grupo de gobierno pues está a disposición para todo lo que necesiten y a la orden para resolverle cualquier cuestión que ellos o ellas demanden.